abrazo. Los queremos. Los queremos. Bueno, nosotros partimos haciendo la preproducción en Chile a partir de marzo y meses anteriores, en donde vemos los tres países que son Perú, Chile y Colombia. Bueno, es una logística bastante grande desde el punto de vista de que estamos hablando de un espectáculo en donde hay más de 50 artistas, un equipo técnico de alrededor de 80 personas en total. El circo tiene cosas muy lindas, es un espectáculo familiar donde uno muchas veces dentro del mismo espectáculo se sorprende, se alucina con alguna acrobacia, con alguna destreza. Nuestro gran desafío es seguir sorprendiendo a nuestro público, a nuestros clientes de Jumbo. We're gonna see this elephant go through all his life problems and love and friendship and to find a way to solve his problems like in life. And the kids are gonna be touched with that. The kids and the adults are gonna be touched how he's gonna solve all that. Un circo para niños, para viejos, para jóvenes, para todos. Espectacular. Fue muy interesante, innovador. Me encantó este show de Jumbo, la primera vez que vengo, un show muy bonito, muy genial. Chévere que vengan grupos así a hacer circo acá a la ciudad. Y más yo que soy un artista callejero, que me encanta el circo y esto es una magia. Esto es la magia del circo, esto es lo más bonito que puede haber en el mundo. Yo soy César León, soy artista de circo callejero, llevo 10 años, me encantaría, es mi sueño estar en un gran circo. Cuco es un artista de circo contemporáneo que hace manipulación con diferentes instrumentos de malabar, que son los diablos, los arros, los monociclos, las clavas, la bola de cristal. En fin, eso es parte de Cuco, pero igual Cuco es como la transparencia como en el show, la muestra en escena, la bondad de mirar al público, de hacer un gesto, de una sonrisa. Que el público te aplauda, para mí la mejor sensación del mundo. Jumbito es un personaje bien especial porque él es un niño, representa a un niño en toda su magnitud, en su inocencia, en su alegría, en las ganas de tener amigos, de jugar. Todo el espectáculo estuvo muy chévere, los malabaristas, Jumbito, divino. Que nos permite volver a ser niños. Como buen niño quiere hacer todo, lo quiere hacer bien. Mira cómo las personas de la vara rusa hacen su acrobacia y él quiere ser parte de eso. Le sale bien, le sale mal. A él no le importa eso, sino que lo que él quiere finalmente es poder volar. El personaje es un conejo payaso, narrador. Érase una vez. Cómo entregar la alegría a la gente. El elefante muy chistoso, muy lindo. El payasito también. Súper genial. Estaba muy lindo todos los shows. Los payasos, la forma como actuaron, su mímica, todo fue muy bueno. El colorido, la gente, los disfraces, espectacular. Para mí es muy importante estar en el circo y me gusta mucho. Sí, me encantó.
Yo creo que cuando uno ama lo que uno hace, no es tan difícil. Es la mejor escuela a la calle. Entonces todos los artistas que trabajan en la calle son los que más saben improvisar. Es la mejor escuela. Y si uno es bueno y le pone huevos a lo que uno hace, puede llegar a donde uno quiera. El mensaje tuyo es un ser libre, ante todo, humano, que quiere jugar y quiere encontrar la humanidad, más que hacer reír. Ese es como el canal que encuentra, pero más que hacer reír es humanizar un poco este mundo. Que está inspirado de algunos personajes, algunas caricaturas, algunas películas, personajes del cine que tienen esta maldad, pero una maldad tonta, una maldad divertida y una maldad que al final no es tan maldad, sino es un niño que se enojó un poco, ¿no? Súper bien, me pareció súper divertido, muy bacano los personajes, el elefante, todo súper lindo, muy infantil, como con mucha magia. Me parece que es muy indicado para los niños, que o sea, no hay animales, no hay violencia, todo se ve muy bonito. Que tu trabajo, lo que tú hagas sea respetado y hacerlo lo mejor posible. Estamos bueno, ya cerrando este proceso y nos queda Cali, en donde vamos a lograr que nuestro artista cumpla su sueño. César, te invitamos a presentarte con nosotros en Cali. Como te dije, tranquilidad, respira profundo y tírate del vacío, que la sala ya las tiene y se van a abrir y van a volar con todos nosotros. Estamos súper dispuestos a ayudar a César en todo lo que necesite. Bueno, de hecho, él va a estar con nosotros en Cali, en el show. Como artista, va a tomar un vuelo de Bogotá a Cali. Muy contento por el viaje, vuelo muy chévere. Estoy contento acá en Santiago de Cali, ir a representar el mejor circo con el Circo Jumbo. Estoy muy contento. No, cuidado que te cumplen en un sueño. ¡Es un sueño, peñíquelo! Muchísimas gracias a Jumbo por haberme hecho realidad este gran sueño de haber conocido una familia que realmente todo esto es una familia, todo esto donde estoy acá es una familia, como tanto asistentes, artistas, todos son una familia y pues Jumbo me hizo realidad este sueño de estar con gente de otros países del mundo. La familia del Circo Jumbo, tenemos un vestuario para ti preparado, Evelyn, nuestra maquilladora, te va a poner bonito, te va a maquillar, así que tenemos todo listo y dispuesto para que hoy te puedas presentar acá con nosotros en el Circo Jumbo. Siento realmente comparado al del año pasado, aunque son los mismos personajes, las presentaciones son totalmente puestas en escena distintas, muy divertidas, la historia muy bien contada, muy chévere realmente. Me sabe muy lindo que todos los sueños se pueden hacer realidad,
y toda la música, el show muy propicio para los niños, muy lindo. La llevada de escena de los personajes, del cuentico, es muy chévere para los niños, muy llamativo. Sí, sí, yo creo que si yo me divertí, los niños muchísimo más. Señoras y señores, porque en Circo Jumbo los sueños siempre se hacen realidad, nos enorgullece contarles que esta tarde somos parte de hacer realidad inalienado sueño de un artista colombiano que nos deleitará con su talento y entrega. Fuerte el aplauso para César y la magia del circo. Totalmente diferente. Gracias Jumbo, gracias Circo Jumbo por todo, gracias.